tardes. Vamos a dar inicio a la ley del profesor Tirado. Les pido por favor mencionar su nombre, el medio que representan y lanzar su pregunta. Iniciamos esta noche con Arturo Reyes. Gracias. Profe, ¿cómo estás? Pasa Arturo, ¿cómo estás? De Caxa Radio, Radio Televisión de Aguascalientes. Profe, pues otra vez, ¿no? Por si el equipo le cuesta trabajo anotar y viene un gol pues, de otro partido, ¿no? Un gol difícil. Valeria hace el esfuerzo y no alcanza. Y finalmente, bueno, pues si bien se rompe el cero de la cosecha de puntos, pues queda la sensación tal vez de que se pudo haber hecho. Claro. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bien lo mencionas. Antes del primer gol de nosotros tuvimos dos claras, la fallan. Entonces, yo creo que en el trámite del primer tiempo el equipo pues medianamente bien generó jugadas de gol, fue ganando en confianza, y nos fuimos arriba del marcador. El segundo tiempo creo que Mazatlán ajustó bastante bien, metió dos chicas que no tenemos nosotros, que son unas torres, y ahí nos fueron metiendo a base de sostener el balón y descargar. Nosotros quisimos nulificar su parado táctico, pero al ver no hallábamos quién podía competir con las chicas altas. Entonces eso te va mermando, te va desgastando en el juego aéreo, te van metiendo y digo, las chicas se esfuerzan, por supuesto, quieren combatir, quieren competir por arriba, pero es curioso, les hacen así y nos caemos. Pero no es tanto de la parte física, es también tanto de la complexión de la jugada de Mazatlán. Para mí el segundo tiempo Mazatlán jugó bastante bien, nos cambió la intención de la jugada. Pero bueno, hay situaciones que también no están en nuestras manos, como el esfuerzo de las chicas, algunas nuevamente pues dejan que desear y volteas a ver de repente a la banca quién te puede resolver el partido y difícilmente encuentras una solución. Hay chicas que recién subimos de la sub-18, el caso de Allison que debutó, y bueno, pues esa es la idea, ¿no? Si no hay posibilidad del primer equipo, pues subir a las chicas sub-18 que se lo han merecido y trabajan bastante bien y seguir formándolas hasta que lleguen a un punto donde tengan un nivel parejo. Platicábamos con tu colega, con el entrenador de Mazatlán, y hablábamos del tema del arbitraje. O sea, otra vez estos arbitrajes que da la sensación de que pues, no se le pone la misma atención a la liga femenil que a su homóloga de varones. Digo, no se pide la misma situación, pero sí es un hecho que los trabajos están fastidiando los esfuerzos de los equipos. ¿Tú qué piensas de eso? En reiteradas ocasiones y obviamente con pláticas que he tenido contigo, pues el arbitraje para mí en ocasiones pasa a segundo término, pero sí termina incidiendo en un ritmo. O sea, de repente veo que aprieta a Valeria para que despeje rápido y Mazatlán, por foul, lo que tú quieras, pues se comió unos 5 o 7 minutos. Le digo, ¿cómo vas a apretar a alguien que ni siquiera está haciendo tiempo? Mejor aprieta al otro equipo. Y difícilmente te hacen caso, de repente le digo al cuarto cambio y me empieza no a regañar, pero me dice, oye, tranquilo, no, tranquilo tú, te estoy diciendo buena onda, y después si me explicas que tienes que checarlo en el sistema, subirlo, ahí pierdes 5 minutos. O sea, es cosa ilógica. Y metes, te lesiona una chica y vas ganando, vas perdiendo, estás el cambio, no te tienes que esperar a que suban en el sistema, el cambio, pues es algo ilógico. Pero bueno, digo, al arbitraje pasó a segundo término y tenemos que hablar fuertemente con las chicas y seguir trabajando medianamente, te voy a decir que fue medianamente, una mediocridad sacar un punto, cuando debimos haber sacado los 3 puntos. Por último de mi parte, respecto a estas visorías que has hecho en sub-18, ¿tienes otros prospectos? Este es un debut, evidentemente ya has hecho, pero me imagino tendrás en mente algunas otras jugadoras para incorporarlas. Sí, hay una chica que se llama De Acosta, una complexión que está fuerte, está un poco baja de estatura, pero viene trabajando bien, ya la subimos a entrenar. Hay dos chicas interesantes que se llama Abril y una central que se llama Paola, pero volvemos a lo mismo, ellas sí son poco a poco, porque las metes al ruedo en el ritmo y mejor no quemarlas y seguirles dando la confianza y de a poco meterlas. Por supuesto que si muestran tablas para jugar, pues van a tener que ganarse el puesto y ni modo, las de experiencia van a tener que esperar y meter a las más chavitas. Gracias. Nada, es duro. Es complejo, digo, yo soy el primero en decirles, vamos, con todo, metan. Al ser chicas altas, lo hemos trabajado, pon el brazo, tu brazo es tu ventaja, porque si vas y chocas, vas a provocar un foul, lo que estás comentando. Les puedes decir, les puedes guiar, pero ya ellas van a decidir, a lo mejor también
se quieren medir en fuerza, quieren igual pelear, digo, eso no se los voy a quitar, nada más que sean inteligentes en qué parte sí terminar la jugada y en qué parte sostén la marca y espera la ayuda, porque si no nos van a empezar a meter con centros, como fue al último, nos empezaron a meter con centros en tres cuartos por faltas y de irresponsabilidad. Pero en la parte de combatividad siempre les hemos dicho que vayan decididas, obviamente se trabaja el perfil, se trabaja muchas cosas y ya depende de ellas cómo van. De repente a Karen le decíamos en el primer tiempo, ya no vas a disputar el juego aéreo, ya no vayas y la choques porque va a ser foul. A veces te lo entienden, a veces no te lo entienden, pero bueno, es parte del aprendizaje de ellas. De nada. Profe, buenas tardes, Carlos León para Necaxián. Ha sido un inicio complicado de torneo, dos derrotas y apenas con empate al primer punto. ¿Cómo siente usted y cómo siente el equipo ante esta presión de apenas poder sumar y que no han podido ganar? Te mentiría si te digo que bien. Al final de cuentas, yo soy el primer responsable de lo que está pasando dentro de Centellas. A veces frustra, créemelo, frustra mucho porque se trabaja muy bien en la semana y ves destellos en la semana que dices, wow, pues les vamos a competir a cualquiera y les podemos ganar. Después lo trasladamos al partido y no pasa exactamente lo mismo que lo que se entrena. Es difícil, o sea, las chicas de repente ya cayeron en un tema de miedo, de inseguridad, pero son profesionales. Al final de cuentas uno les tiene que exigir, uno les tiene que decir en su momento, digo, yo no soy de hablar de palabras altisonantes, pero sí un fuerte carajo los tenemos que decir, es fútbol. También las hacemos conscientes de que no solamente es Liga MX femenil, también está el trabajo de los auxiliares, el trabajo de los utileros, del PF. O sea, tampoco podemos tirar a la borda todo el trabajo que se hace, nada más porque las chicas a veces no vienen decididas o creer en el trabajo, ¿me explico? Y las concientizamos, hey, también está su familia, quieren progresar, quieren salir adelante, pues aquí es la plataforma. Este es el equipo con la mejor plataforma que te puedo asegurar que existe en México, Necaxa. Porque normalmente a Necaxa nos dan por un equipo que nos iban a meter 6, 7 goles, 8 goles, porque así ha sucedido en su historia desde que existe la Liga MX. Pero también es una buena oportunidad porque si haces bien las cosas, se fijan otros equipos en ti. Y esa parte es prioridad para nosotros, que se mentalicen, se enfoquen. Pero, te repito, también es jodido para mí. O sea, llego con un sabor amargo al vestidor, veo a las chicas, algunas bien, otras por el tema del profesionalismo no lo hacen tan bien, de sentir la derrota, del empate. Entonces, hay que batallar y lidiar con eso todos los días. Yo me lo estoy imaginando en mi cabeza que vamos a ganar, pero yo me lo estoy imaginando, hay que trabajarlo. Pasó contra Chivas, los primeros 35 minutos el equipo mostró muchas tablas, nos cayó un gol y seguimos de cierta manera bien ordenados, nos queda el segundo y nos venimos para abajo. Te puedo decir que podemos salir de la misma manera contra Tigres, pero a veces también implora la calidad, esa es la verdad. Pero créeme lo que somos de los primeros en ser positivos y ahí vamos para adelante, no importa, hay que ser resilientes. Si de esta manera el proceso es difícil y doloroso, no se preocupen, yo soy el que absorbo toda la responsabilidad, las malas vibras, las buenas vibras, los regaños, porque también les hemos externado que la directiva nos presiona y nos presiona y nos presiona. Pero ellas las tratamos de liberar, pero sí concientizar, porque una cosa es liberarlas y la otra es decir, no pasa nada, al otro partido, al otro torneo, al otro año, no, pues al otro partido, otro año, pues a lo mejor no estamos nosotros. No. Profe Sergio García de Necaxa TV, bueno, ¿no son varias Sergio? Estas opciones con las que cuenta el plantel tanto dentro del campo como en la banca. En el tema de los refuerzos, ¿qué tan bien o qué tan mal se encuentran en el tema de la adaptación o el acoplamiento con las chicas que llevan entrado? Si te soy honesto, algunas jugadoras que se fueron al torneo pasado marcaban mucha diferencia. No quiero decir que con las que llegaron no la van a marcar, al contrario, creo que este tiempo, hoy Mariana, que lastimosamente iba a iniciar el torneo, se lastima el tobillo y luego le da COVID, pobre chica, ¿no? Y ya está recuperándose de su primera lesión, ya viene trabajando bien, se le dio la oportunidad y para mí es una chica que puede sumar al equipo. Y hoy se vio, tiene mucha calidad, le falta ritmo, le falta ciertas cosas de intensidad, pero eso lo va a ir adquiriendo conforme pasen las semanas, pasen los partidos.
No me he fijado realmente antes en sus números. Sí nos dan una ficha de escauteo, nos dicen su perfil, de repente te metes a investigar, pero más a detalle, pues bueno, ahí lo ves en los entrenamientos. Llegan chicas con cartel y no juegan en otros equipos, y después te das cuenta por qué no juegan en otros equipos. ¿Me explico? Entonces hay que amalgamar toda esa situación con lo que pretendemos. Obviamente Mariana, pues ser una chica inteligente, pues te entiende rápido. Hay otras chicas que llegaron, que por ejemplo el caso de Monse, que viene de Mazatlán, de hecho, pues le ha costado un poco más de trabajo adaptarse a lo que uno pretende cuando no tenemos el balón. Cuando lo tenemos, una chica con mucha calidad. Pero hoy el partido, lo que decía tu colega, fue ríspido, fue de meter, fue de intensidad. Pues lo que menos esperas es que meta, que sea intensa. Y esa parte a veces no la comprende. Pero hay que seguir insistiendo, bueno, lo mismo, esto es del diario, esto es batallar todos los días. Y nuevamente, frustra, pero para eso nos ponen, para que mejoren, para que estén listas. Pero bueno, ella es también la situación de las chicas que quieren. Gracias, buena tarde.